solamente agradecerles por el tiempo que están poniendo, por su presencia. De verdad es muy importante que estén acá. Esta es una actividad que comienza con un círculo, porque el círculo hace referencia al infinito, porque nunca se acaba, ¿verdad? Siempre está dando vueltas ahí. Y eso es lo que pasa entre nosotros, siempre vamos dando vueltas entre compañeros de trabajo, de repente hoy en un municipio, pero mañana allá en el otro, y donde vamos aprendiendo siempre uno del otro. Hoy vamos a enfocar la asignatura, nuestra charla, aprender uno del otro. Y vamos a manejar una consigna que siempre le hemos hecho con la empresa. La consigna es más y mejor. ¿Cuál es la consigna? Ah, pero si lo hacemos con ganas, acaban de comer, ¿no? A ver, nuevamente, ¿cuál es la consigna? ¡Más y mejor! Más y mejor, ¿qué implica? Más esfuerzo, más sacrificio, más entusiasmo en todo y siempre mejor, ¿ok? Muy bien, gracias por estar nuevamente acá. Un aplauso para arrancar. Si yo digo, hagan lo que digo, izquierda, todos saltan, izquierda. Pero si digo, hagan lo que digo, hagan lo contrario, y digo izquierda, ¿dónde tengo que saltar? Derecha. Escuchen lo que digo, hagan lo contrario, derecha. Hagan lo que digo, escuchen lo que digo, atrás. Hagan lo que digo, hagan lo contrario, derecha. ¿Quiénes saltaron ahí? Vamos a hacer dos grupos para este juego. Número uno va a estar acá. Número dos, acá. ¿Ok? ¡Vaya pasando, vaya pasando! Va. ¡Vaya pasando! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se fue eso! Y a la cuenta de tres arrancamos con las instrucciones. Uno, dos, tres. Mirando allá, no puedes mirar atrás. Tiene que ver de no salirse. Esta actividad se llama los esquís, los remos. Lo que vamos a hacer, cada uno de los equipos va a tener dos tablas, pero en este momento están prohibidos de tocarlas y de manipular el equipo, porque primero van a hacer una parte estratégica entre ustedes. Muy bien, ya, de la vuelta ya vamos hasta allá. Voy a colocar un lienzo en el piso. Y lo que cada uno de ustedes va a hacer dentro del equipo es tensar la lana. Ah, primero, pueden unirse y entre el grupo definan un líder. Cada uno de ustedes tiene un obsequio en manos y ese obsequio se lo va a entregar a la otra persona, pero le van a decir algo bonito, pero le tiene que hacer un buen deseo y que ese deseo nazca del corazón, que sea algo bien, pero bien sincero. Ella te conozco, eres una persona muy paciente, responsable, y siempre te he visto sonriente. Entonces espero que puedas florecer siempre como estas flores, mantenerte radiante y con esa amabilidad que tienes. ¡Querido! Una persona buena, callada, sencilla, y quiero que sigas adelante en las profesiones del trabajo que haces. Siempre seguir con ese entusiasmo, es mi trabajo. Este es el que te voy a entregar. Sí, adelante, compañero. ¡Bravo! Te doy las gracias por todo el apoyo que nos dan, ¿sabes? Y eso representa de que donde vayas, vaya siempre expandiendo esa semilla para que todos traten su igual que hoy, ¿no? O mejor que hoy, para que siempre vayas con esa luz, dando el ejemplo a los demás. Gracias. ¡Bravo!